Las Cuerudas Show. Con ellas no se sabe de qué cuero salen más correas. Comadre, ¿cómo está? Ay, pues yo muy bien, comadre, como Santa Elena. ¿Cómo? Cada día más buena. Ay, yo digo, ustedes cosas siempre con sus cochinas. Mire el musculote. A ver qué. Ay, oiga, la voz de que le salió de repente. Oiga, comadre, pues una semana más ya que se nos va. Pues sí, ya que más. Pues para adelante. Y dándole gracias a Dios, vea que uno amaneció otro día. Así es, porque pues qué padre que podamos amanecer otro día más. Ay, oiga, anda muy, muy sentimental usted, muy fuerte. Bueno, pues fíjese que le cuento. A ver, ¿qué me pasa? Fíjese que ya empezaron las campañas. ¿Las campañas, las casitas de campaña o de qué se? Para las de los candidatos. Ay, comadre, explíquese ya de que yo soy bien así, ¿verdad? Oye, ¿qué me cuenta? ¿Qué trae de los compadres estos? Pues sí, ahí anduvieron en las colonias, casa por casa, y andan y le siguen y haciendo eventos y que en bicicleta y que en el mercado. Y, ay, anda. Fíjese en todos lados, sí, por ahí me di cuenta que está en la ULSA, ¿no? Por allá anduvieron. Sí, en la ULSA. De hecho, el compadre Miguel Ángel Valdés, el rector. Ah, sí, lo conozco. Dijo que las puertas estaban abiertas y pues ahí tienes a los candidatos conviviendo con los jóvenes. Con los jóvenes, pues qué buena difusión de ellos al estar con los jóvenes, sí, porque pues ahorita los jóvenes tienen el poder del voto. Según nos aseguran por ahí que 700,000 jóvenes tamaulipecos tienen poder al voto. Así como usted lo escucha. ¿Y quién se lo contó eso? Pues eso lo aseguró la maestra Gabriela Solís Segovia. Que es ahí de la UADA, clases ahí en Ciencias de la Educación y Humanidades. Ah, sí, sí, la comadre. Pues fue la del cafecito. La del cafecito, la de la otra vez. Pero pues sí, también dio su explicación de que pues ahorita los jóvenes no quieren votar por esto de que no hay oportunidades para ellos y que este y que el otro. Y pues al mismo tiempo los jóvenes se les baja el ánimo y ya no quieren. Sí, muy apáticos. Ya muy apáticos porque ya no confían. Sí, pues hay que poner, hay que se pongan las pilas los jóvenes porque pues en ellos está el futuro, son los que van, son los que le siguen, que el cabildo y todo eso. Ahí están. Claro, las nuevas generaciones tienen que estar bien pendientes, porque pues a quién le van a dejar México en un futuro. Ellos son el futuro de todo esto. Sí, ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. ¿Cómo es? Sí, pues fíjese también, y deben de votar, porque fíjese que un señor, legislador federal, andaba diciendo que él está en contra de que se les encarcele a la gente y que se le multe por no votar. Ay, y sí, pues yo también estoy con él. Pues claro. No acuerdo, pues, porque imagínese, uno no puede por azares del destino y de la vida social. Claro. Que no pueda ir a votar de repente. Imagínese, a él lo multan o lo encierran. Imagínese que de repente nos enfermemos nosotras y que, ay, no, vengas a la cárcel porque no pudieron ir a votar. Pues imagínese. Claro, que iban encamilladas. Ay, no, pues qué feo, pues qué es eso. Pero qué bueno que él tiene la iniciativa de quitar ese show, hombre, pues qué es eso. Sí, 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 o sea, de que no se lleve a cabo porque sí está muy feo. Y sí, usted que me cuenta. Oiga, pues yo le traigo que el IETAM autoriza la publicación de encuestas y sondeos de todo eso. Fíjese que sí, pero tiene sus estatutos, sí me acordé que me contó un compadre. Claro. Y tiene también sus estatutos que ellos deciden pues cuándo, la temporada, que 8 días antes, 8 días. Ahí tienen ellos, o sea, no pueden uno hacer sus propias cuentas oficiales, sino ellos tienen que. Ellos tienen que estar controlando todo esto y pues qué bueno que hagan este tipo de cosas para uno estar enterado acerca de las votaciones y qué es lo que sigue más adelante. Fíjese, cambiando un poquitirringuis de tema. A ver. Fíjese que vamos que ya tenemos a Jorge Luis Preciado, que es el nuevo coordinador del PAN en el Senado. Ay, el de la banda El Recodo. Es Julio Preciado. Sí, ay, no, ya no. Ay, no, a ver, bueno. Informarse, oiga, tiene que andar al mil. En lugar de 100 al mil. Al mil. Al mil por hora. Sí, porque fíjese que sustituyó a Ernesto Cordero. Lo sustituyó. Ya pues sabe qué problema tuvo Gustavo Madero con él y lo tuvo que sustituir. Y este muchacho, porque Luis Preciado, pues se compromete a hacer todo claro, ¿verdad? Claro, claro, claro. Clarísimo. Claro. Agua clara. Como el agua. Claro, claro, sí. Así es. Pues qué padre, comadre, que ya tenga su sustituto ahí ya bien definido. Sí, qué bueno. Oiga, ¿qué cree? Pues ya pasando algo más interracional. Pues que haya un huracán por Oklahoma y no precisamente el huracán Ramírez.
¿Cuál huracán? ¡Tornado, oiga! ¡Ándale, un tornado, oiga! Pues casi andábamos igual, pues, oiga. Es un fenómeno meteorológico. Sí, oiga, pero sí, pues, hubo muchos muertos, muchos heridos y pues lamentablemente por cosas del destino, por cosas de los humanos más que nada, oiga, pues que estamos deteriorando mucho la Tierra y esto se debe a que pues haya desastres naturales y anden afectando. El calentamiento global. A mí por eso no me gusta calentar globos, porque luego capaz que pasa algo, pero pues hay que poner las pilas, comadre, porque imagínense, ya no hay que tirar basura, ya no hay que andar contaminando el ambiente, porque por eso pasan estas cosas. Qué tragedia. Y hablando de tragedias y cosas así difíciles, ¿se acuerda de Marco Antonio? Ay, el Marx. ¿El Marx Antonis? Ese mero, la muchacha que estaba... Sí, la Jennifer. Sí, el esposo. Pues fíjese nomás que intentó dejar el puerto de Veracruz sin pasar por la aduana. Dicen que se subió ahí a su avión. Ay, mire, muchacho loco, sí, que no quería pasar. Ay, mire, ¿por qué quería hacer pues, eso? Sabe, yo creo que te andaba de la popó, o no sé. Andaba y se pasó rápido. Sí. Pero pues parece que ya se le suben al tubo nomás porque son famosillos ahí por todo Estados Unidos y todo el planeta. Y así que vamos pues, a pues esperemos que su actitud cambie. Porque, ay, pues sí, la verdad, sí hay que ser un poquito más humildes y pues acatar las órdenes, las leyes. Oiga, pues que eso que yo me quiero ir para Niquihuana y... Nomás entrar así, nomás porque sí. No, pues tengo sí, que pagar mis papeles y todo. Miquihuana, oiga, hay papeles para Miquihuana. Ay, ¿quién te cae? Ahora sí, la corriente. Ah, no, bueno, está bien. Oiga, pues fíjese que me está llegando un WhatsApp. Ay, pues, que ya no candidato ahí en la colonia. Ay, ¿a poco sí? Pues vamos a conocerlo. Ahí lo acompaño. Sí, fíjese. Vamos, córrale.